hermosa y calurosa tarde, por así decirlo, porque la verdad hemos visto ya y sentimos el calor. Debido a que ayer tuvimos un día pues con mucha lluvia, un día que ha venido a afectar a la población, por así decirlo, en general, de lo que es el municipio de Tela, y sabemos pues del departamento y así varios departamentos. En lo personal, como municipalidad, estamos aquí presentes haciendo entrega y haciéndonos acompañar de lo que es Copeco, de una ración de alimentos y colchonetas para poder ayudar a estas personas que han sido evacuadas y algunos damnificados. Aquí estamos reunidos en la colonia de estas personas, en una colonia nueva que fueron removidos o reubicados, que estaba en un establecimiento ahí por Lancetilla. Pues ahora las inundaciones también los afectaron, y como representante de la Corporación Municipal estamos aquí apoyándolos, porque no podemos dejar de ayudarnos, porque son personas necesitadas, y el tiempo, pues el clima, ustedes saben la naturaleza lo que hace. Y bueno, aquí estamos repartiendo colchones y comida para todos ellos, trabajando juntos y apoyando a todas estas personas. Muy satisfechos, ¿verdad?, tanto con los compañeros regidores como con el alcalde, porque realmente estamos trabajando de la mano para satisfacer las necesidades de la gente. Sabemos los problemas que ha causado ahorita la tormenta que ha habido y pues los problemas que han tenido los ciudadanos. Entonces nosotros estamos colaborando, ¿verdad?, dándoles ese aporte a ellos para que sepan que la municipalidad no los va a dejar de la mano.